Hola, gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo lo que viene siendo la solución al SBC de Matic the Light. Este jugador que es el día de hoy en los USL Road to the Knockdowns. Es una carta interesante, tiene 2 de skills, 3 de pie débil, es un central alto en defensa. Ritmo aceptable, la verdad para este año hay central muy rápido, así que es aceptable este ritmo, aunque el año pasado sería muy bueno a esas alturas. Pero pues todavía puede mejorar el ritmo, ¿no? O sea, yo creo que puede llegar hasta un 82, 84. Tiro, 80. Y 3 de fuerza de tiro suficiente para un central. Pase corto 80, está bien. Dribbling, lo más destacado que debe tener un central son reacciones y compostura, y las cumple. En defensa tenemos un cabezazo de 87 y las demás están bastante equilibradas entre 86 y 85, está bien para estas alturas. Físico 94, muy destacado, y salto 94. En rasgos tenemos jugador sólido y cabeceador potente. Y pues una vez dicho esto, vamos a comenzar con la solución. La carta vale 87.000 en Xbox y 80.000 en Play. Las primeras dos plantillas no las voy a traer porque son plantillas, esta es de 11 jugadores oros no raro, vale 3.000 monedas, pueden llenarlo con jugadores que tengan en su club. Y esta es de 11 jugadores raros de oro, vale 7.000 monedas, la pueden llenar con jugadores que tengan en su club de igual manera. Vamos a la primera plantilla, que es esta, es una plantilla prácticamente full sería, solamente cambia este Pedro Goncalves. Voy a mencionar los precios, en ninguna de las plantillas que les voy a traer se ocupa cambios de posición ni lealtad. Comenzamos en portería con Salvador Sirigu. Este Sirigu tiene un precio de 750 monedas en ambas consolas. Luego Pedro Goncalves, 550 monedas en ambas consolas. Toloy, 800 en Xbox, 850 en Play. Florenzi, 900 en Xbox, 750 en Play. Romagnoli, 950 en Xbox, 1100 en Play. Kulusevski, 700 monedas en ambas consolas. Matías de Ron, Matt de Ron, 2000 monedas en Xbox, 1000 en Play. Locatelli, 1000 en Xbox, 850 en Play. Revich, 750 monedas en ambas consolas. Muriel, 750 monedas en ambas consolas. Y Morata, 850 monedas en ambas consolas. Esta sería la plantilla en general. En total vale 8200 monedas en Xbox y 8100 en Play. Una vez dicho esto, vamos a la siguiente plantilla, que es la de Serie A Team. Esta plantilla no la tengo hecha todavía, vamos a completarla aquí con ustedes. Empezamos con Bert Leno en portería. Esta plantilla vale en total 9.850 monedas en Xbox y 9.400 en Play. Un poquito más barata en Play, no por mucho. Leno en portería, medio 83. Leno tiene un precio de 900 monedas en ambas consolas. Como lateral derecho vamos a ir ya a por lo que viene siendo Serie A. Vamos a ir por Dumfries. Dumfries, media 82. Este año la de Dumfries del Inter, 1000 monedas en ambas consolas. El central va a ser Kjaer, que vale 850 monedas en ambas consolas, media 83 de Kjaer. Luego lo va a acompañar otro media 83 que vale 900 en Xbox y 850 en Play. Estamos hablando de Acerbi. Acerbi, media 83. Vamos ahora al lateral izquierdo. En el lateral izquierdo vamos a encontrar a Alexandro. Alexandro tiene un precio de 1100 en Play y 1300 en Xbox. Alexander, 1083. Vamos a llenar por aquí el equipo. Vamos al pivote defensivo. En el pivote defensivo vamos a colocar a Arthur Melo. Arthur tiene un precio de 950 en Xbox, 850 en Play. Vamos a la banda derecha. Vamos a colocar aquí un jugador no brillante, pero de 1082. Estamos hablando de Berardi. Berardi, 1082, tiene un precio de 2000 monedas en Xbox, 950 en Play, mucho más barato en Play. Luego el MCO, vamos a colocar aquí a Henrik Mkhitaryan. Mkhitaryan, 1083, tiene un precio este Mkhitaryan de 850 en Xbox, 900 en Play. Luego por la banda izquierda vamos a poner a Robin Gosens, 1083, este Robin Gosens. Gosens tiene un precio de 850 monedas en ambas consolas. Y la pareja de delanteros es un delantero recién fichado del Inter, Edin Dzeko, proveniente de la Roma, Edin Dzeko, que tiene un precio de 900 en Xbox, 1000 en Play. Y su compañero sería Dubán Zapata. Dubán vale 850 monedas en ambas consolas, bastante barato este Dubán Zapata. Y pues con esto completaríamos esta plantilla. Pasaríamos a la siguiente continuación. Ya tenemos completada la plantilla, como ven, perfectamente, sin problemas de química ni nada. Pasamos a la siguiente plantilla, que es la de Holanda, National Duty. Vamos a comenzar esta plantilla, comenzamos con el precio general, que es de 18.450 monedas en Xbox y 16.650 monedas en Play. Empezamos en portería con Jan Sommer, portero de media 85, 4.500 en Xbox, 3.900 en Play este Jan Sommer. Luego por la banda derecha vamos a utilizar a Kieran Trippier, media 84 este Trippier.
Trippier tiene un precio de 2200 monedas y 1900 en play. Luego vamos a los centrales. El otro central sería Savage. Savage tiene un precio de 1900 monedas en ambas consolas. El otro central sería otro 1084, sería Ginter. Ginter vale 1900 en Xbox, 1700 en Play. Un poquito más barato en Play. Vamos a buscar, aquí está Ginter. ¿Y qué lateral izquierdo vamos a utilizar? El lateral izquierdo que casi siempre utilizamos cuando metemos a Ginter. Otro 1084, Rafael Guerreiro. Guerreiro tiene un precio de 1700 en Xbox, 1400 en Play. Vamos a la media cancha, comenzamos con la parte derecha, donde vamos a repetir a un jugador que ya utilizamos, a Derron. Derron tiene un precio de 2000 en Xbox, 1000 en Play. Luego pasamos al otro pivote defensivo, donde vamos a utilizar a Axel Witsel. Witsel vale 950 monedas en ambas consolas. Luego, como medio por izquierda, vamos a colocar a Kostic. Kostic vale 2000 monedas en Xbox, 1600 en Play. En el MCO vamos a colocar a Ilicic. Ilicic media 84. Ilicic vale 1800 en Xbox, 1400 en Play. Banda derecha vamos a colocar a Mauro Icardi. Mauro Icardi media 83. Vale 850 monedas en ambas consolas. Y como delantero, por último, vamos a colocar a Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic tiene un precio de 1800 en Xbox, 1400 en Play. Por último, la última plantilla, que va a ser la de 85 de valoración. Esta es la más cara, vale 38250 en Xbox, 32250 en Play. Pero requiere poquita química, ¿no? 60 de química, no es tanto. Vamos a comenzar la plantilla con Azpilicueta en portería, así es, un central como portero. 950 monedas en Xbox, 850 en Play. Lateral derecho vamos a colocar a Kylian Trippier. Vamos a repetir lateral derecho, que ya utilizamos en una plantilla anterior. Trippier, 2200 en Xbox, 1900 en Play. Luego repetimos central también. Aquí vamos a colocar a Savage. Savage, 1084, 1900 en ambas consolas, como ya lo había mencionado. Y al lado de Savage vamos a colocar a su compañero de equipo, igual 1084, Felipe. Felipe tiene un precio de 1800 en Xbox, 1600 en Play. Vamos a repetir también el lateral izquierdo de la plantilla pasada. Vamos a colocar a Guerreiro, que valía 1700 en Xbox, 1400 en Play. Un poquito de diferencia de precio por ahí. Vamos a la media cancha, donde en banda derecha vamos a colocar a Koke. Koke vale 5000 monedas en Xbox y 4100 en Play. Bastante diferencia de precio por ahí. Luego vamos a colocar en el pivote defensivo derecho al señor Busquets. Busquets vale 7900 en Xbox y en Play vale 6800. Más barato en Play también, muchísimo más barato. Luego al lado de Busquets va a ir Parejo. Parejo vale 7400 en Xbox y 6500 en Play. Luego por la banda izquierda vamos a colocar a Kostic. Kostic vale 2000 en Xbox, 1600 en Play. Este es el señor Kostic, 1084. Vamos a los delanteros, donde el delantero por derecha va a ser Gerard Moreno. Que Gerard Moreno tiene un precio de 7800 monedas en Xbox y 6900 en Play. Aquí está Gerard Moreno, media 86 este año. Y el último jugador de todo el SBC va a ser Iago Aspas, que tiene un precio de 1700 monedas en Xbox y 1400 en Play. Y con esto completaremos todo el SBC. Como ven, todas las plantillas dan la química sin problemas y la valoración. Así que con esto tenemos completado el SBC, gente. Así que dejen su like, comenten y suscríbanse para seguir más videos. No olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción, tanto como mi Twitch como mi Instagram. Y pues hasta la próxima. We'll be right back.